Continuando con las informaciones correspondientes a este jueves, esta noche el sector de Capotillo de la capital dominicana permanece militarizado y todo esto es luego de la jornada de protestas llevada a cabo por los grupos populares en contra de la recién aprobada reforma fiscal. Vamos a dar paso a Mari Yerlin Paula desde el populoso barrio que nos detalla. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Capotillo reivindica hoy su rechazo a la ley de reforma fiscal, aprobada hoy por la Cámara de Diputados, con protestas en las calles, la cual es repelida por la policía. Los grupos populares se manifestaron desde tempranas horas de este jueves. El método utilizado fue la quema de neumáticos, lanzamiento de desperdicios a las calles y el enfrentamiento a pedradas a los topos de la policía, quienes llegaron a la populosa barriada para dispersar a los protestantes. A medida que pasaban las horas, la jornada cambiaba de color entre tiros, bombas lacrimógenas y personas apresadas, algunas de las cuales no eran parte de la manifestación. Los manifestantes además repudiaron la muerte a tiros de un estudiante de medicina de la Universidad Estatal. De acuerdo a los grupos populares, esto es solo una muestra de las protestas que se llevarán a cabo en diferentes puntos de la República Dominicana. De mi parte es todo, retorno a estudios. Gracias, Mari Yerlin. Nosotros tenemos informaciones que vienen desde la jefatura de la policía que anunció hace solamente unos momentos que ha tomado medidas en contra de los agentes que se vieron involucrados en el hecho de sangre de la UAS. Vamos a ver qué nos trae Ambiorix Rosario. Buenas noches. Gracias, buenas noches para todos. Así es, el jefe de la Policía Nacional, Mayor General José Armando Polanco Gómez, informó que 19 agentes, entre estos un teniente coronel, están bajo arresto por la muerte del estudiante universitario William Florian Ramírez durante incidentes escenificados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo vamos a suspender en funciones y lo vamos a poner a disposición de la justicia al que sea responsable y los que tengan más rango van a recibir también una sanción a lo interno por no ejercer el mando y el control en esa actividad policial. El jefe policial dijo que las protestas que se escenificaron esta tarde en la Universidad Autónoma de Santo Domingo están siendo respaldadas por partidos políticos, los cuales no identificó. Es todo lo que tenemos desde el Palacio de la Policía. Retorno contigo a los estudios. Gracias, Ambiorix. Nosotros seguimos aquí en el estudio con las noticias de hoy. Los comisionados del Fondo Monetario Internacional visitaron a varios funcionarios en el Palacio Nacional recabando informaciones acerca de la situación económica. Vamos a ver. Todavía más información, hemos visto cuestiones del sector fiscal, del sector monetario, del sector externo, cuál es la marcha de la actividad económica, cómo luce la inflación, y con todos esos elementos vamos a procesarlos a lo largo de los próximos días, ¿no? Y al final de la misión vamos a emitir un comunicado de... Los representantes del FMI indicaron que continuarán las reuniones con varios sectores y que luego emitirán un comunicado dando a conocer su posición. Como vimos, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reforma fiscal al ser aprobado este jueves en segunda lectura, como llegó desde el Senado. Mediante esta iniciativa, el gobierno está buscando recaudar unos 46 mil millones de pesos aproximadamente. Vamos a ver los detalles con Mayra Campos. De una manera sorprendente y espectacular, con 103 votos a favor, 63 en contra y 5 que no votaron, los diputados convirtieron en ley el proyecto de reforma fiscal. La pieza fue liberada de debates y trámites a petición del vocero oficialista Gustavo Sánchez. Esta propuesta, que fue aprobada, desató la furia de varios PRDistas, lo que alteró el orden en la sala. En medio de las discusiones y con la mayoría de los PRDistas de pie, el presidente Abel Martínez magistralmente continuó el curso de la sesión y en lo inmediato se aprobó la pieza. Rostros de incredulidad de la oposición y de satisfacción en el oficialismo fue el contraste que presidió la conversión en ley del paquetazo fiscal. Mayra Ogando, Noticias, Telemicro.
Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, en los alrededores del Congreso Nacional fueron apostados efectivos del Ejército Nacional y de la Policía tras las protestas de grupos populares previo a la aprobación de la reforma fiscal. Esta medida de las autoridades buscaba evitar desórdenes durante las manifestaciones de rechazo de los grupos sociales en contra de la reforma. Cambiando de tema, el ex procurador general de la República, el doctor Radamés Jiménez, calificó como un adefesio jurídico carente de fundamento la denuncia que fue hecha en contra del expresidente de la República, Leonel Fernández. El también secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana manifestó que el único propósito que mueve a los promotores de este tipo de acción es buscar notoriedad pública. Lo que busca es los patrocinadores de la misma notoriedad pública. O sea, tomando la figura del expresidente Leonel Fernández, que indudablemente es uno o es el activo más importante político que tiene la sociedad dominicana al día de hoy, para tomar espacio a través de los medios de comunicación. El exfuncionario advirtió que los denunciantes pueden hacerse responsables de incurrir en la violación de los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República, que consagran el respeto del derecho al honor, la intimidad, la dignidad y la moral de las personas. Vámonos hacia Estados Unidos, donde hay miles de afectados por el paso de la tormenta Sandy en el noreste de esa nación. Ellos siguen padeciendo ahora las secuelas de esa tormenta y viene mucha nieve. Solamente en New Jersey hay 59 mil personas que padecen frío, sin electricidad ni calefacción. En esa ciudad la nieve alcanzó una altura de más de 10 pulgadas, mientras que en Nueva York alcanzó las 4 pulgadas, lo que sigue retrasando los trabajos de reconstrucción. Lo peor de todo esto es que la gente se niega a asistir a los centros de calentamientos públicos que fueron habilitados por las autoridades, porque ellos tienen temor de abandonar sus pertenencias y que saquen sus casas. Y vamos a ver, para que ustedes vean que no es solamente aquí en la República Dominicana, las imágenes de la lujosa cárcel en la que permanece recluido el expresidente peruano Alberto Fujimori, que han causado indignación en el país sudamericano. Las fotografías que fueron publicadas en un diario nacional revelan que la prisión del exmandatario cuenta inclusive con un taller de pintura, un salón de enfermería, un salón de visitas donde él recibe a sus familiares, también a sus simpatizantes, dependiendo de su estado de ánimo, al menos 3 veces por semana. El distinguido presidiario cuenta además con 8 personas que están a su servicio. Mire usted, qué bueno estar preso. Sin embargo, su hijo ha salido a su defensa alegando que el estado de reclusión de su padre, complicada salud que tiene su papá, es lo que hace que ellos tengan que tener ese tipo de lujos para él. Dio un argumento. La República Dominicana y Haití acordaron una ruta de trabajo decisiva para lograr acuerdos puntuales en mayoría migratoria, seguridad, inversión, comercio bilateral y cooperación conjunta para el desarrollo. Tras sostener una reunión, el primer ministro de Haití, Laurent Lamut, y el canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, enfatizaron los grandes avances que ha tenido ambos países en los últimos años y la necesidad de consolidarlos mediante decisiones enfocadas hacia la solución de los temas más sensitivos. Además de los mercados fronterizos, que tiene que ver también con mucho de las exportaciones dominicanas, la comisión mixta bilateral jugará un juego dentro de los protocolos de regulación, y poder regular tanto el transporte terrestre como el transporte, también el transporte aéreo y marítimo.
Banco Central hizo este jueves la presentación del informe sobre el cambio del año 2007 de las cuentas nacionales. En vista de esos movimientos estructurales registrados en la economía en los últimos 20 años y ante la necesidad de disponer de estas informaciones, el organismo realizó la selección de este año 2007 por ser considerado como un año de recuperación y consolidación de la estabilidad macroeconómica, informan. El informe tiene como objetivo presentar herramientas analíticas para la toma de decisiones, tanto para los hacedores de políticas económicas como para los inversionistas del sector privado nacional e internacional. Robert Antonio, Noticias Telemicro. En unos momentos veremos cómo exige un cura que se investigue el caso del fiscal asesinado recientemente. También se requirieron 40 especialistas, pero lograron separar exitosamente a 12 mesas en Pensilvania. Los dos niños ahogados en La Vega salieron de casa sin permiso de sus padres. Se libró de la muerte, pero fue condenado a 6 cadenas perpetuas el hombre que atentó contra una...